Hola a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de Tango Europeo. Si creíais que el tango iba a conquistaros, estabais equivocados. Efectivamente. Somos nosotros, los bailarines, quienes tenemos que conquistar al tango. No es fácil, pero para eso están la práctica y los buenos consejos. De momento ya dominamos dos pasos imprescindibles. Así que es hora de profundizar un poco más en este baile. A continuación, aprenderemos el paso cruzado. Practicaremos el paseo. Y veremos cómo enlazarlos. Vamos allá. Paso cruzado. Empezaremos practicando el paso cruzado. Se basa en un juego de piernas que se cruzan y que nos permiten hacer pequeños giros. Como siempre, la práctica será la clave de nuestro aprendizaje. Acordaos de mantener la postura correcta. El cuerpo debe estar erguido y las articulaciones relajadas. Recuerda, al bailar en una pista con más parejas, necesitamos cambiar de dirección. En los bailes de salón existe una antigua convención llamada línea de baile. Consiste en bailar de forma circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ver los movimientos del hombre en el paso cruzado. Lo haremos una vez muy despacio para fijar cada movimiento. 1, izquierdo al lado. 2, derecho cruza por delante. 3, el izquierdo descruza por delante. 4, derecho al lado. 5, pies juntos. Acabamos donde hemos empezado. Fijaos que para cruzar una pierna debemos pivotar sobre la otra. Es decir, dejamos el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y cruzamos la derecha. Fijaos también en que al cruzar la pierna izquierda hay que realizar un cuarto de vuelta. Los pies se deslizan por el suelo. Hagámoslo otra vez. Empezamos con el pie izquierdo. Al lado, cruzo, descruzo, al lado y pies juntos. Lento, lento, rápido, rápido, lento. Veámoslo de perfil. Mirad cómo la cadera acompaña el movimiento de las piernas. Ánimo, seguidme. Al lado, cruza, descruza, al lado y junto. Uno, dos, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza, al lado y junto. Cambiamos de lado y seguimos practicando. Al lado, cruza, descruza, al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza, al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora lo haremos al ritmo. ¿Preparados? Empezamos con el pie izquierdo. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza al lado y junto. 1, 2, 1, 2, 3. Al lado, cruza, descruza al lado y junto. Buen trabajo. Como veis, todo esfuerzo tiene su recompensa y os estáis superando a vosotros mismos. ¿Qué os parece si vemos ya los movimientos de la mujer? ¿Estáis preparadas? Pues vamos allá. Lo haremos primero despacio. Fijaos en mis pies. 1, derecho al lado. 2, izquierdo cruza por detrás. 3, derecho descruza. 4, izquierdo al lado. 5, pies juntos. Cuando cruzamos una pierna, debemos mantener el peso sobre la opuesta. Como veis, si dejo todo mi peso en una pierna, la otra queda libre. Así puedo cruzarla sin mucho esfuerzo. A esto le llamamos pivotar. Probemos de nuevo. Empezamos con el pie derecho. Al lado, cruzo por detrás, descruzo. Al lado, pies juntos.
lento, lento, rápido, rápido, lento. Como habéis visto, deslizamos las puntas de los pies por el suelo. También acompañamos los giros con un pequeño movimiento de cadera. Me pondré de perfil para continuar con la práctica. Vamos, seguidme. Al lado, cruza por detrás, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza por detrás, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Vamos a verlo ahora desde el otro perfil. Uno, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza por detrás, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza por detrás, descruza al lado, junto. Ya lo vamos cogiendo, así que vamos a hacerlo a ritmo. Empezamos con el pie derecho. Uno, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Al lado, cruza, descruza al lado, junto. Uno, dos, uno, dos, tres. Al lado, cruza, descruza al lado, junto. Uno, dos, un, dos, tres. Estoy segura de que lo domináis perfectamente, así que ya estamos preparadas para probarlo con el hombre. Ha llegado el momento de bailar en pareja. Para empezar este paso, el hombre se lleva a la mujer hacia el lado, marcando el primer movimiento. También dirigimos su torso, indicándole cada cruce. ¿Qué os parece si lo practicamos? Así podréis fijaros en todas estas cosas. Es una buena idea. Atentos porque empezamos. Los hombres con el pie izquierdo y las mujeres con el derecho. Al lado, la cruzo, la descruzo, al lado y pies juntos. Uno, dos, uno, dos, tres. Al lado, la cruzo, la descruzo, al lado y pies juntos. Uno, dos, uno, dos, tres. Cambiamos de perfil. Practicad con nosotros. Al lado, la cruzo, la descruzo, al lado, pies juntos. Al lado, la cruzo, la descruzo, al lado, pies juntos. Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos y tres. Ya podemos introducir la música. Enlazaremos el paso unas cuantas veces. No perdáis el ritmo y disfrutad del baile. El paso que veremos a continuación nos servirá de base para figuras más complejas. Por eso tenéis que aprenderlo muy bien. Se llama el paseo y para realizarlo utilizaremos técnicas que ya conocéis. Como por ejemplo, pivotar sobre un pie. Eso es, vamos a verlo. Empezaremos con los pasos del hombre. Fijaos, antes hemos empezado con un movimiento hacia adelante, hacia atrás o al lado. Sin embargo, en este paso nos vamos de paseo. Para ello giraremos el torso hacia la izquierda y saldremos con el pie izquierdo como si empezásemos a caminar. Miradlo. Uno, izquierdo de paseo. Dos, derecho delante. Tres, izquierdo girando. Cuatro, derecho al lado. Cinco, pies juntos. Hagámoslo otra vez. Uno, izquierdo de paseo.
2, derecho delante. 3, izquierdo girando. 4, derecho al lado. 5, pies juntos. Probadlo conmigo. Izquierdo, derecho, giro al lado, pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Izquierdo, derecho, giro al lado, pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Como veis, acabamos mirando hacia el lado contrario al que hemos comenzado. Si hemos empezado de frente, acabaremos de espaldas. De nuevo, izquierdo, derecho, giro al lado, pies juntos. Sigamos la línea de baile y a ritmo. Empezamos con el pie izquierdo. Lo enlazamos con un básico. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Básico, 2, 1, 2, 3. Paseo, 2, 1, 2, 3. Básico, 2, 1, 2, 3. Paseo, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ya tenéis un paso más para disfrutar de este baile. Y es muy sencillo, ¿verdad? Veamos qué tal le sale a nuestra pareja. Es nuestro turno. En este caso, las mujeres tenemos un poco más de trabajo que el hombre. Tendremos que girar un poco más. Tal vez nos resulte difícil hacerlo solas, pero tranquilas, será mucho más fácil cuando lo hagamos en pareja. Primero, vamos a marcar el paso para ver en detalle cada movimiento. Fijaos que, a diferencia del paso cruzado, mi torso gira a la derecha. 1. Salimos de paseo con el pie derecho. 2. Izquierdo delante. 3. Giramos y pivotamos sobre el pie derecho. 4. Izquierdo al lado. 5. Pies juntos. Lo repetimos. Recordad que empezamos con el pie derecho. De paseo. Delante. Giramos. Al lado. Pies juntos. Fijaos que para realizar el giro, lo único que hago es apoyar el pie derecho y dejar mi peso sobre él, para poder girar. Y cuidado, giramos hacia la izquierda. De esta forma, acabamos mirando en dirección contraria a como hemos empezado. Ahora que ya sabéis cómo es el paso, podemos practicarlo unas cuantas veces. Seguidme. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a ritmo, siguiendo la línea de baile. Lo enlazaremos con un básico. 1, 2, 1, 2, 3. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Básico, 2, 1, 2, 3. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Básico.
derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Básico. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Básico. Derecho, izquierdo, derecho, giro pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué os ha parecido? Es fácil, ¿verdad? Pues no bajemos la guardia y sigamos practicando. Nos colocamos el uno frente al otro manteniendo la distancia adecuada. El hombre extiende el brazo izquierdo ofreciendo su mano a la mujer. Ella reposa su derecha sobre la palma de él. El hombre coloca su mano derecha en la espalda de la mujer. La mano izquierda de ella descansa sobre el hombro de él. Los brazos permanecen suavemente flexionados, sin tensión. ¿Estáis preparados para pasear con vuestra pareja? Tened en cuenta que para empezar, los dos debemos girar el torso para salir de paseo. Para indicar este movimiento, los hombres haremos girar levemente a la mujer utilizando la mano derecha. ¿Queréis intentarlo vosotros? Pues vamos, seguidnos. De paseo, adelante, apoyo, giro, pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. De paseo, adelante, apoyo, giro, pies juntos. 1, 2, 1, 2, 3. De paseo, adelante, apoyo, giro, pies juntos. 1, 2, 1, 2 y 3. Estoy seguro de que os sale con fluidez, pero si no es así, recordad que podéis repetir el ejercicio tantas veces como queráis. Ahora vamos a ponerle música y bailaremos combinando un paso básico y un paseo. Para ello, seguiremos la línea de baile. A ver qué tal sale. Seguir y llevar. Como ya sabéis, el hombre es el encargado de llevar a la mujer. Para comunicarle nuestras intenciones, utilizamos los brazos y el torso. Por eso, nosotras debemos aprender a seguir sus indicaciones. Vamos a verlas. Para enlazar cualquier paso con un cruzado, llevamos a la mujer al lado. Para ello, presionamos ligeramente en su espalda con la mano derecha a la vez que indicamos la dirección con la izquierda. Recordad que además debemos marcar los cruces. Para introducir un paseo, haremos girar el torso de la mujer en el primer tiempo. Con el brazo izquierdo, marcamos la dirección del paseo. Al principio necesitaréis exagerar todas estas indicaciones para que queden claras. Pero a medida que vayáis practicando, las marcas podrán ser más útiles. ¿Y ahora qué te parece si repasamos todo lo que hemos aprendido? Claro, veamos el resumen. En esta sesión os hemos enseñado el paso cruzado, en el que se establece un juego de piernas que se cruzan. Después hemos visto el paseo, en el que el hombre y la mujer giran el torso en el primer movimiento para caminar hacia adelante. Este paso finaliza con un pequeño giro.
Llegados a este punto, tenemos todos los ingredientes para disfrutar. Es el momento de dejarnos seducir por la música del tango. Ahora podéis improvisar y combinar los pasos como más os guste. ¡A disfrutar! ¡Felicidades! Estáis progresando mucho. Y a un ritmo excelente. Pero si queréis seguir aprendiendo, podéis continuar con nosotros en las próximas sesiones. Tenemos grandes pasos de tango para enseñaros. ¡Hasta la próxima!